Aquí está la pregunta. ¿Cómo llegar a un millón? Vamos a decir que tú tienes, vas a trabajar para alguien. Y, hay, y esa persona te dice a ti, ya le están contestando, yo te voy a, te doy dos opciones. O te pago un millón de dólares al final de los 30 días de trabajo que tú me vas a ayudar a hacer esto. Esa es una opción. Al, fin de los al final de los 30 días te doy un millón de dólares. O. Te voy a pagar un centavo al día comenzando el primer día pero cada día el valor se va a duplicar cuál de los dos elegirías tú y el valor que tú tuvieras que tengas a los 30 días es el valor que tú vas a tener ese es el dinero que tú vas a recibir cuál de los dos tú elegirías quiero que escojas acá Ok te estoy dando las dos vota Aquí, ¿cuál de las dos? Hasta ahora tiene, yo voy a compartir después con ustedes esto, hasta ahora um, el 86% ha dicho, págame un centavo y duplica el valor cada día durante los 30 días. El 15% está diciendo un millón garantizado en 30 días. ¿Qué? Porque hay quien dice, no, un millón y se acabó. Yo ya sé que voy a recibir un millón, me voy a, a, a resolver todos mis problemas financieros. Pero, ¿cuál preferir, preferirías tú? Vamos a esperar un poquito, voy a darles eh, un minuto más para que ustedes contesten sus preguntas. Y entonces voy a cerrar, este, el, voy a cerrar este, este, estas preguntas y las voy a compartir con ustedes los resultados para que vean. ¿Quién dijo qué? Muy interesante, muy interesante. ¿Qué, ¿Qué preferirías? Un millón de dólares al final de los 30 días garantizados o comenzar con un centavo el primer día y que se duplique cada día a través del tiempo y te pagan. Lo que, tendría, lo que tengas después de 30 días. No lo contesten en el chat, contéstenlo en el poll. Aquí deben estarlo viendo ustedes en su pantalla. Si no lo ven, cierren alguna pantalla al frente porque está escondido por detrás en algún lugar. ¿Okay? Si no ven la pantalla donde están las preguntas, cierren la pantalla que ustedes no la cierren, sino que minimícenla, denle al, a la rayita. Y miren a ver si la otra pantalla está detrás. Y si no pueden, no se preocupen. Esto es por, por divertirnos. Ok, voy a terminar ya esto en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, ya lo terminé. Ahora vamos a compartir los resultados. Miren los resultados. El 26% dice que prefiere el millón de dólares. Y 74% de las personas que contestaron dijeron que preferían que les pagaran un centavo y que se duplique ese centavo a través del tiempo por esos 30 días. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora sí vamos a empezar. Ahora empezó la fiesta. Segundito. Me voy acá, me voy acá. Como siempre, ustedes saben que legalmente les tengo que dar el teque-teque: que nada de lo que yo voy a decir, por muy disparatoso que les suene, es, eh, no es nada que para que ustedes inviertan. Es solamente mi opinión profesional y, y personal, y que nunca ustedes deben invertir en nada antes de hacer su propia tarea. ¿Okay? Siempre confiar, pero verificar. En el primer caso, la oferta número uno era de un millón de dólares. En el segundo caso, al final de los 30 días, tú tendrías 5.4 millones de dólares. Y si tú dices, ¿cómo puede ser eso, Julietica? Ay, yo no estoy compartiendo. Eso no se vale. No estoy compartiendo, ¿verdad? Espérense un segundito. Porque esto sí está mal. Allá voy. Ok. Esperen un segundo. Ok. Ahora. Aquí están viendo. El primer día tienen un centavo. El segundo se convierte en dos. Tercero en cuatro. Porque se duplica lo que tú tenías el día anterior, se va a duplicar para el próximo día. 8, 16, 32, 64. Imagínate, después de dos semanas, tú dices, oye, me yo nada más que he ganado 81 dólares con 92 centavos. Esta mujer me está tomando el pelo. Después de tres semanas, estás ganando 10 mil dólares. Y tú dices, todavía el otro va a ganar su millón de dólares y yo aquí estoy ya en el día número 21. Pero mira lo que pasa. Del 21 al 22, ese 10.400 y picos se duplica. Y mira lo que crece. Mira lo que crece ese 20.900 al día 23. Y para el día 30, ya tienes tus 5.4 millones de dólares. Apoteósico es... Lo que tú puedes alcanzar, y esto es lo que se llama el interés compuesto. Y si te das cuenta acá, te estoy enseñando en este momento una gráfica que te muestra al principio, desde los años, de estos son los días, desde el 1 hasta el 30. Fíjate que hasta el año, hasta el día 21, por ahí, casi no hubo crecimiento. Pero, ¿qué pasa después de ese tiempo? Después de ese tiempo es cuando de veras. Esos conejitos que empezaron a tener conejitos y ya los conejitos de ellos empezaron a tener más conejitos. Cuando tú, si tú has tenido un, una granja de conejos, tú sabes de lo que te estoy hablando. Ellos son muy fértiles y ellos se multiplican y ellos fueron los primeritos en saber lo que era un interés compuesto. Mentira, yo no sé si sí si o no. Pero mira lo que pasa después de los 29 días. Lo mismo pasa cuando tú inviertes, ¿ok? En cualquier instrumento que tome ventaja del interés compuesto. Y este señor, ¿ok? Peludo, inteligentísimo, Einstein, dicho, dijo que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo, es la fuerza más poderosa del universo. Y mira lo que dijo: el que lo entiende se beneficia, el que no lo paga. ¿Por qué? Porque cuando tú compras algo con una tarjeta de crédito y tú pagas el mínimo nada más y te dan el zapatazo del interés que te cobran en el dinero que tú debes, el mes que viene tú haces otro pago mínimo, tienes otro balance que ahora incluye el interés que te cobraron el mes pasado y adivina qué, te van a cobrar interés ahora otra vez sobre ese interés es que tal vez a corto plazo no importe, pero si tú te demoras un año, dos años, tres años en pagar esa deuda, ponte a ver ese televisor que tú crees que pagaste 500 dólares por él, tal vez te esté sal saliendo en mil o mil dólares. Si es que el interés compuesto es algo que nosotros podemos usar a nuestro favor o a nuestra, en contra de nosotros y las compañías lo usan en contra. Cuando te vas a comprar un carro y te dicen, no te preocupes, son 59 dólares al mes. Qué bueno, está en mi presupuesto, me voy, pipip, me voy para mi casa con mi carro nuevo. Lo que no te recalcan es que lo vas, vas a estar pagándolo por los próximos 99 mil meses. Multiplica el costo mensual por el número de meses que estás pagando y te va a dar el costo total de ese carro que tú te crees que estás sacando tremenda ganga.